Servir a Dios con pasión. Del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, Jesús se fue con Santiago y Juan a la casa de Pedro y de Andrés. La suegra de Pedro estaba enferma con cama, con fiebre, y se lo dijeron a Jesús. Él se acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a trabajar. Por eso al atardecer de ese día, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y a los poseídos del diablo. Y todo el pueblo se apretujaba en la puerta de la casa. Curó a muchos enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios abrieran la boca porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estuvo muy oscuro, Jesús se retiraba y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros le fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les dijo: vamos a los pueblos y aldeas a predicar también allá la buena noticia, pues para eso salí. Y recorrió toda la Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque no hay luz. Gracias, Señor, porque hay calor. Gracias, Señor, porque llovió toda la tarde. Hay cosas que no nos gustan, pero cuando aprendamos a decir gracias, Señor, nos estamos sintonizando. Y hoy Dios nos regala, primero, la lectura del justo Job, que es una descripción de la depresión y del insomnio, y de lo rápido que se va la vida. Job dice tres cosas. Primero, que está muy triste, que le ha tocado bailar con la más fea. Diga al de lado, pobrecito Job. De verdad que le tocó duro a Job. Y entonces él en su dolor, en su llanto, describe una noche de insomnio. Uno da vueltas para acá y para allá diciendo cuándo irá a amanecer. Y cuando amanece, se da cuenta que la vida va pasando volando, ¿sí o no? Pero diga al de lado, así es la vida. La vida tiene esa parte de dolor, pero en el Salmo dice, repita conmigo, el Señor sana los corazones destrozados. Hay otra parte donde dice, el Señor hiere y venda la herida. Y en el Evangelio se nos muestra a Jesús curando toda clase de enfermedades y expulsando al demonio. O sea que Jesús puede sacarnos de cualquier cosa. Y diga al de lado, si no nos ha sacado, es porque nos hace bien. Cuando Nana Angarita quiso publicar la canción que Dios nos regaló, que me regaló a mí, Abraza la Cruz, al principio me pidió que yo le escribiera la introducción, que ella la lea allí. Y dice, la cruz es algo inexplicable y duro que aparece en tu vida. Puede ser tu pobreza, tus defectos, tus limitaciones, eventos duros que te hayan pasado. Si tú le pides a Dios que te quite eso y no te lo ha quitado, es que no es dolor, es cruz. Ahora, ¿cómo yo hago para convertir ese dolor en una cruz? Hacen falta tres ingredientes. No voy a hacer como esas recetas de YouTube y de Instagram que te dicen tres ingredientes y después le ponen cinco, no, tres nada más. A tu dolor, que ya lo tienes, le tienes que poner primero humildad. Dile a tu hermano de al lado, aprende a sufrir humildemente. Aprende
Porque nosotros los hombres del siglo XXI tenemos la cerviz muy dura. No queremos bajar la cabeza. Nos cuesta aceptar el dolor. Y tenemos que ser humildes ante Dios. Como Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor, me duele, pero lo acepto. Mientras más te revela, tú no has visto cuando te van a inyectar que te dicen, afloja el brazo o afloja la nalga, ¿sí o no? Si uno está ahí presionado, ¿sí o no? Le va a doler más. Entonces, primero humildad, dígale al lado, afloje. Afloje, hay que aflojar. No apriete tanto, ¿no es así? Segundo, obediencia. Obediencia. Decía, es Dios quien nos permite. Hay un santo, San Claudio de la Colombia, que yo cuando me siento muy mal, pelo por ese libro. Y una de las cosas que enseña San Claudio de la Colombia, el que es experto en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, es que todo viene del Padre menos el pecado. Dígale, Dios no quiere el pecado. Así que si usted está llorando por un pecado, siga llorando, ojalá no le vuelva más ese pecado. Pero si no es pecado, por ejemplo, la enfermedad, la desgracia, los problemas, los manda Dios. Los manda Dios. Ahora tenemos una teoría y que no, Dios no manda eso, lo permite. Ah, por favor, el que manda es Él. Si lo permite es porque lo manda. Yo prefiero que me digan que esta enfermedad me la mandó Dios a que digan la permitió. Entonces hay otro más bravo que Dios. O otro distinto de Dios. Él me lo manda, bendito sea. Así hablaban nuestros viejos. Así decía la Madre María de San José, ¿no es así? Dios me lo mandó. ¿Ah? Hay cosas que yo puedo cambiar. Por ejemplo, yo no decía, Dios me mandó a estar gordo. Eso porque yo como mucho. Tranca el pico, ¿sí o no? No, Dios me la mandó la gordura. Me mandó la tendencia a ser gordo para que yo aprenda a trancar el pico y hacer ofrecimientos de ayuno, ¿no es así? Pero en esencia, lo que nos pase nos lo mandó Dios. Que esta tarde llovió, lo mandó Dios. Que se fue la luz, sí, es la luz. Pero Dios lo permitió, Dios lo mandó. Dios quiso que este retiro fuera a gallo pelado. Y yo estoy grabando desde temprano. Ya llevo horas y horas hablando. Eso me cuesta, pero a la noche cuando me acueste, qué alegría que me hayas usado hoy, Señor. ¿Sí o no? Y si Dios mañana no me deja hablar, gracias, Señor. En obediencia y amor. Humildad, obediencia y amor. ¿Y cómo haces para que ese amor, diga de lado, ofrézcalo? Por los sacerdotes, por ejemplo. Yo tengo un dolor en mi vida, que no puedo comer carbohidratos. No voy a querer estar más flaco, es que tengo que estar más flaco, porque estoy muy gordo. Pero encima de eso soy diabético. Y si yo no cuido la diabetes 2, va a pasar a ser diabetes 1, entonces cero carbohidratos. Entonces, allá en México, yo estuve en México, y hay una cosa que se llama conchas, que son unos panes dulces más buenos. Entonces, y encima en el retiro donde yo estaba, en Durango, ponían la mesa llena de concha. Y yo iba a tomarme un cafecito sin azúcar, con el termo que estaba al fondo de las conchas. Entonces, ¿yo qué hacía? Veía las mejores, las más provocativas, las que tenían chocolate o piña, o las que son como donas, pero donas mexicanas. Y decía, la agarraba con una servilleta por los sacerdotes y se reían los que estaban ahí, por el Papa, por Ucrania, así. Y eso, dígale, y eso vale. Entonces, hoy se nos fue la luz, vamos a ofrecerlo por las vocaciones, ¿sí o no? Y el calor que estamos pasando se lo ofrecemos por el seminario y las vocaciones. Fíjense, eso va a tener efecto. Porque la cruz es lo que salva al mundo. Eso con respecto a lo que dijo Job hoy en la misa. Pero después nos regala San Marcos un día de Jesús. ¿Cómo vivía Jesús? Primero Jesús le entrega lo que Él tiene a los demás. Él tenía el poder de sanar,
y de expulsar demonios. Antes era carpintero, ahora era sanador y exorcista. Y vemos que Jesús se dedicó a su trabajo con cariño, con amor. Usted trabaja en Cabel, hágalo con amor. Usted hace preciosas pulseras, sígalas haciendo con amor. Usted trabaja en la casa, Alida, que ya no tiene marido, porque se fue para el cielo, pero tiene como 40 personas que le cocina un rancho todos los días. Sígalo haciendo con cariño. Ana María en su escritorio jurídico, cada uno en su trabajo, hágalo como Jesús. Ahí nos da Jesús el ejemplo de trabajar, y después de trabajar, diga de lado, a dormir. Pues cuando Jesús terminó de atender a la gente, San Pedro sacó al último poseído que se fue bailando y dijo: Jesús, ahora ese cuarto es para ti. Y el Señor se tiró en ese cuarto y se durmió. Dígale de lado, Jesús dormía bien. Cuando la barca, se acuerdan que había una almohada mojada con una tempestad y él roncando con las olas del mar. ¿Ah? Usted debe tener su tiempo de descanso. Vemos en Jesús nuestro ejemplo. Él tiene que ser nuestro ejemplo cuando vemos el Evangelio. Yo no puedo curar enfermos como Jesús, no tengo ese poder. Y de expulsar demonios como Él tampoco, pero tengo el poder de ser una buena secretaria, una buena ama de casa, un buen carpintero, lo voy a hacer bien. Usted a estudiar, que es seminarista. Sea el seminarista del Altísimo, porque es muy alto. Entonces, cada uno en lo que Dios le dio, hacerlo con pasión y después a descansar. Dígale, no es malo ir al cine. Malas son algunas películas, ¿no es así? Pero si es una buena película, vaya al cine. Vaya, salga con los amigos, ustedes que son seglares. Las monjas tienen su forma de divertirse, que es muy buena también. Pero tienen que divertirse y descansar. Y después, dígale, tempranito a orar. Y nos recalca San Marcos, que es tan detallista, de mañana cuando estaba oscuro todavía, temprano yo te buscaré, dice un Salmo el 5. Dice, temprano yo te buscaré, de madrugada me presentaré a ti. Pues lo que dijimos ahorita, la oración es esencial. ¿Cómo oraba Jesús? Los discípulos lo veían y veían que Él salía recargado. Y los discípulos, 2 años viviendo con Él, se dieron cuenta de que Jesús tenía fuerza para hacer todo lo que hacía porque oraba. Y le dijo, Juan Bautista le enseñó a orar a sus discípulos, enséñanos a orar. Pero ore con el corazón, dígale, no rece como un loro, ni se duerma frente a Dios. El Papa Francisco en estos días dijo, ¿cómo rezas tú? ¿Como un loro? Dios podía comprarse unas grabadoras ahí en los saneros y ponerlas a funcionar si es que Él quiere escuchar eso. La Virgen en Medjugorje, yo no sé si esas apariciones son ciertas o no, no me meto en eso. Pero sí sé que cuando empezaron dijeron que la Virgen nos invitaba a rezar con el corazón. Y San Benito, Santa Clara, varios santos dicen que cuando tú rezas tienes que tratar de sintonizar la mente con los labios y el corazón. Si rezas con la mente nada más, no. Corazón nada más no, los labios nada más no. Tienes que sintonizarte. Hay una santa que no podía rezar Padre Nuestro. Pues ella decía, Padre. Y se quedaba ahí. Porque el corazón y la mente, y si usted lo hace, le va a pasar lo mismo, no le alcanza. Que yo le diga Padre a Dios, pues yo le digo a Carlos Padre, y tú me dices, ¿qué Padre tú yo voy a hacer? Yo no soy tu papá. Pero que yo le diga a Dios Padre y Él se lo asuma, ahí te miras tú, soy su hijo. Y ya esa santa no podía pasar a decir santificado sea. Se quedaba en el Padre. Ora con el corazón. Un rosario rezado con el corazón. Yo me distraigo todo lo que quiera.
Yo empiezo el primer misterio de dolor y veo a Jesús sangrando y como Conchita me imagino que estoy al lado de él y en eso, pa, empiezo a pensar, no ha almorzado. No ha almorzado, que iré a almorzar ahora porque la cena va hacia almuerzo. Y sin luz, qué fastidio, porque no funciona la freidora de aire ni el microondas. Va a tener que ser todo con gas a la tipo viejo. Cuando termino de pensar en eso, ya voy por el quinto misterio. ¿No le pasa a ustedes? Sí, que se pierden, como dicen los españoles, por los cerros de Úbeda. Pero no importa, porque usted está en oración. Santa Teresa decía que la imaginación es la loca de la casa. Usted se sentó allí, frente a su imagen de Jesús, y estuvo sus 15 minutos tranquilo, aunque estuviera distraído. Yo le digo a Jesús casi siempre al final de la oración, otro día estaré más fervoroso. Porque mire, Martín Valverde me reveló a mí una cosa, diga al de lado, eso depende del biorritmo. Por ejemplo, usted almuerza ligerito, una ensalada César con pollo y poquita mayonesa. Y va a rezar a la coronilla a las 3, le sale linda. Pero si usted se mete un mondongo cerrado, dos platos de mondongo con toddy. Y el mondongo tiene chorizo español. Usted cuando va a rezar a coronilla, mire, usted no puede con su alma. Ahora, ¿en qué se fija Dios? ¿En lo bien que le salió o en el amor que le puso? Dios tiene ojos de águila. Y Él es capaz de ver la sencillez y el amor de un alma con sueño. Y que hace un esfuercito por amor a Él. Y Dios, a Dios no le impresiona la tremenda coronilla que dice, eso es culpa de la ensalada César. Como tiene hambre, está más espabilado. Dios no mide esas cosas de tus sentimientos, de cómo te sientes, sino el amor. Dice San Vicente de Paúl que hay dos clases de amor. Amor afectivo y amor efectivo. El amor afectivo son las palabras, te quiero, mi vida. El amor efectivo es entregarle el cheque a la esposa. Efectivo, el esfuerzo. Y Dios no mira tanto el esfuerzo como la realidad de que uno esté allí con Él. Y Jesús agradece que uno esté con Él allí. Si está atento, mejor, porque Él se lo merece. Pero si está despistado, aquí estamos, Señor. Decía San Carlos de Foucault algo muy bonito, que cuando Él estaba en el desierto, Él aprendió a rezar con dos cosas. Una con eso, ahí está la Chiruki, la perra. Yo a veces estoy ahí sentado un ratico y llega la perra y se me acuesta en los pies. Pues eso significa que me tiene confianza. Si se duerme frente a mí, es que sabe que no la voy a matar. Me tiene confianza. Entonces, dígale, hágale a Dios la oración del perro. Se mete en la capilla, se siente y se duerme. Aquí estoy, Señor, contigo, porque te tengo confianza. En su casa, en su lugar de oración, estése con él. Y Carlos de Foucault le tenía envidia a el polvo. En el Sahara hay mucho polvo. Que se metía en la capilla y se asentaba sobre el mantel del altar. Y decía, yo quiero ser así. Polvo en tu presencia. Ese polvo reza bien. Pues simplemente es nada y está frente a Dios. Estar así. Él se siente tan solo. Él le dijo a Conchita, piensa mucho en Getsemaní, porque en Getsemaní mis apóstoles se durmieron y me dejaron solo. Y hoy en día Él está muy solo. Pero hay un misterio en la oración. Cuando tú estás con Él, la gloria desciende sobre el mundo. Dios de lado, tú eres un contacto. Tú electrificas a la humanidad entera cuando estás con Él. Y la otra cosa es que tú creces. Dile ahora para terminar el taller, dile al de lado, que ahora me lo va a entender, dile, Cristo es tu carburo. Cristo es tu carburo. Es lo que hace que tú te madures, ¿no?
Yo nunca lo he hecho, pero otro día escuché que si uno tiene un aguacate verde y lo mete en el microondas, se madura en un momentico. Voy a probar cuando me den un aguacate verde a ver. Si es así, si eso es verdad, yo le digo, métase en el microondas de la oración y verá cómo todo madura, porque la caridad, que es la perfección, se alimenta de la oración. La perfección nuestra no es una perfección como tal. Jesucristo, cuando dijo, sean perfectos como su Padre es perfecto, fue cuando nos dijo que Él hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. O sea, dígale al de lado, la perfección es la caridad. Entonces, cuando alcancemos esa caridad, habremos alcanzado la perfección. Vamos a cerrar los ojos un momentico, pero no se me duerman. Y si está manejando y viendo mi video, no cierre los ojos, por favor, que va a ver a Dios inmediatamente. Vamos a cerrar los ojos y a pedirle a todos los santos, especialmente a la Virgen María y a San José, que nos enseñen el camino de la oración. Ese camino que Santa Teresa define como estar a solas con el que bien sabemos que nos ama. Que aprendamos a crecer manteniéndonos en vinculación con Jesucristo. Y que dejemos de ser niños que reclaman, que exigen. Niños que lloran, niños que se alimentan de chucherías. Que pasemos a ser aventajados, gente con la que Dios cuenta, gente que trabaja para el reino. Como Jesús le dijo a los apóstoles, vamos a todas las ciudades, que para eso he salido. Y recorrió toda la Galilea. Cada uno tiene una Galilea que recorrer. Pero queridos santos, Espíritu Santo, llévenos a la perfección. Que podamos amar como Jesús. Esa perfección que definió el padre Félix Rouget, diciendo ver por los ojos de Jesús, amar con el corazón de Jesús y hablar palabras de Jesús. Ver por los ojos de Jesús, amar con su corazón y hablar palabras de Jesús. Así sea. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal, haz clic en el botón Me gusta y activa las notificaciones. Ponte en contacto con nosotros a través de cualquiera de las redes sociales que ves en pantalla. Visita nuestra página en internet y no te olvides de orar por nosotros. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano.